Es que la experiencia ha sido muy, muy agradable. Es la primera vez que estoy en una mesa tan dinámica, tan joven. El auditorio, escuchar las ideas y las impresiones, las preguntas de los estudiantes ha sido muy interesante y ha sido muy variado. La verdad es que ves realmente el impacto de todo lo que estamos haciendo los diferentes actores, tanto desde un lado mucho más legal hasta el lado totalmente mucho más tech. ¿Verdad? Una gran experiencia que tengo muchas ganas de repetir. Lástima que el tiempo ha sido corto, pero es algo que vamos a repetir más habitualmente. Empecéis a colaborar, veis que hay mucho de microgestión, mucho de día a día, que eso es lo que evita. Veis donde la tecnología ayuda. Porque lo que os diferenciará como profesionales de éxito es el valor que aportéis a vuestros clientes. Pues Legal Shelter es una incubadora especializada en proyectos de lo que llamamos Legal Tech, o sea, proyectos orientados a solucionar problemas, a mejorar el día a día, la gestión de temas jurídicos, de temas legales. Nació a finales del año pasado, ya estamos en periodo de apertura de aceptación de proyectos, estamos evaluando los primeros proyectos, generando también sinergias con aceleradoras. Nosotros somos incubadora, no invertimos, a no ser que sea necesario, y no tenemos ningún tipo de control del proyecto, sencillamente apoyamos. Tenemos una serie de advisors que irán apoyando, buscando soluciones, mirando cómo encaja, presentando el proyecto a posibles clientes o posibles interesados para dar este primer paso, esta primera ayuda de un proyecto semilla, una idea, para lanzarlo ya a una cosa que se pueda acelerar, que se pueda trabajar y del que puedan hacer una empresa. Ha sido una experiencia tremendamente gratificante, donde escuchar opiniones y conocimiento, ¿no? Y sacar conocimiento de expertos en el sector jurídico y en el sector legal ha sumado mucho a lo que podíamos aportar los que veníamos como ponentes de otras áreas. Esta charla en la Rey Juan Carlos ha sido muy inspiradora, he estado con unos grandes profesionales, hemos hablado de muchos temas que han sido muy interesantes y sobre todo que se aplican a la abogacía actual. Muchas gracias a la Rey Juan Carlos por darme esta oportunidad y poder conseguir acercar el mundo de la abogacía y la tecnología a los estudiantes de ahora. Pues el evento la verdad es que ha sido muy enriquecedor, poder contar con la visión de perfiles más junior a más senior y emprendedores, creo que nos ha dado una visión muy gradual y granular de cómo está ahora mismo el sector legal y cada una de las patas que lo componen. La verdad es que repetiría sin lugar a dudas. Bueno, pues contaros que ha sido un orgullo participar en la mesa redonda, sobre todo con los ponentes que he tenido el placer de tener sentado a mis lados. Luego la gente que ha asistido al evento, la participación, al final se han tratado temas de interés para todos. Y nada, creo que la abogacía tiene que ser el motor del cambio, de esta transformación que estamos viviendo y que se ha acelerado con toda el tema del COVID, de la pandemia, y nada, animo a mucha más gente a que participe en este tipo de iniciativas y que a tope con la abogacía. Me gusta
gustaría invitaros a que siguieseis a Yuri y su RJC. Al final, para nosotros algo fundamental es la diferenciación y aportar esa diversificación de temas y de conocimientos o habilidades que buscan las empresas hoy día, que no nos pueden aportar dentro de las aulas. Es algo súper importante, por ejemplo, ponencias, visitas institucionales, juicios simulados, cursos. Sí, intentamos ir más allá de lo que ofrece la universidad e intentamos, pues eso, vivir lo que es el derecho, vivir lo que es la universidad, conocer a personas con tus mismas inquietudes. Al final, ese es el motivo por el cual también colaboramos con muchísimas otras asociaciones o entidades que nos puedan aportar distintos puntos de vista o conocimientos diferentes. No nos centramos solo en el derecho, nos centramos en muchas ciencias jurídicas y sociales. Y sí, invitamos a todo el mundo a que nos siga. Sí, porque el derecho no es estanco, o sea, hay otras ramas. Es un cajón desastre. Exactamente. Así que bueno, pues muchísimas gracias por todo y aquí os recibimos, os esperamos y con los brazos abiertos.